Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más al canal, a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a ver un montaje para señuelos de vinilo denominado estilo Texas. En un vídeo anterior vimos otro montaje muy utilizado también para la pesca de bla bla, como es el estilo Carolina. Para el que no lo haya visto, aquí en la descripción del vídeo os dejo el enlace para que veáis cómo se realiza ese montaje. Bueno, para realizar este montaje lo primero que vamos a necesitar son plomos. Aquí tenemos plomos de tipo bala, ¿veis? De varias medidas. Hay algunos muy pequeñitos, ¿veis? Pues si queremos hacer con señuelos de poca talla, ¿veis? Aquí tenemos 5 medidas diferentes de plomo, 5 pesos distintos. También vamos a necesitar anzuelos para vinilo. Tenemos este, que es recto. Tenemos de varias medidas. Tenemos más pequeños, ¿veis? Más grandes, ya dependiendo del señuelo que vayamos a utilizar. Pues así iremos poniendo, como siempre comentamos, un anzuelo que vaya en proporción con el montaje. Siempre el montaje tiene que estar muy equilibrado en lo que es señuelo, anzuelo y plomo. Bueno, en este montaje podemos usar vinilos de todo tipo. Podemos utilizar cangrejos, como este. Podemos utilizar lombrices, salamandras. O yerbais blandos. Cualquiera de estos señuelos, hay más variedad de señuelos que también se pueden poner. Hay criaturas, hay, bueno, lombrices de todo tipo. Los yerbais blandos también encontraremos de todas formas, de todos los colores. Y bueno, ya elegiremos el que sea más propicio para según la época del año, según estén las aguas. Si están más cristalinas o están más turbias. Siempre en aguas turbias utilizaremos colores más llamativos, colores más fuertes, y en aguas limpias utilizaremos colores más naturales, que será lo que la regla a seguir, lo que mejor resultado nos dará por norma general. Lo primero que hacemos es meter el plomo. Una vez que ya tenemos el plomo metido en la línea, montaremos un anzuelo. Aquí en este caso, pues el anzuelo lo vamos a poner pues que vaya en consonancia con el plomo. Vamos a poner un anzuelo mediano, este por ejemplo. Como siempre, haremos el nudo que más resultado nos dé, que más nos guste. Aquí en la descripción del vídeo dejaré el enlace de uno de los últimos vídeos que hicimos, donde os explico cómo realizar 3 nudos distintos, pero de los más sencillos de elaborar, tanto para atar anzuelos como para atar señuelos. ¿Veis? Y ya está el nudo. Bueno, una vez que ya tenemos el anzuelo atado, nos quedará así, el plomo y el anzuelo. ¿Veis? De esta manera. Ahora cogeremos el vinilo que más queramos usar en ese momento. Podemos utilizar, si es momento de cangrejos, por ejemplo, si es época de cangrejos, que vemos que hay movimiento de cangrejos, que se ven cangrejos por la orilla, pues podemos poner un cangrejo. Podemos poner una salamandra. Si estamos pescando en zona de algas o cualquier cosa así, en fin, ya os digo, el que más os guste. Si veis que hay mucho pez pasto por la zona de la pesca, pues podéis montar un jerbait de vinilo, una imitación de pececillo. Vamos a montar este mismo, este jerbait blando. Como siempre, cogeremos, introduciremos la punta del anzuelo por la boca del pez hasta que llegue a la curvatura. La boca del pez tiene que llegar hasta la curvatura del anzuelo.
Y en ese momento, en el momento en que ha llegado a ese lugar, entonces cuando atravesamos la cabeza y sacamos la punta del anzuelo, ¿vale? Tal cual que así. Ahora clavamos el anzuelo. Siempre tenemos que clavar a la altura de la curva del anzuelo. Clavamos en el cuerpo del vinilo. De esta forma. Y así nos quedaría terminado el montaje. ¿Veis? Este sería el montaje estilo Texas. Cuando el Blast Bar tome el vinilo del suelo, el plomo, pues quedará, ¿veis? Deslizará el Blast Bar, se llevará el vinilo y no notará peso. Hay otra forma de utilizar este montaje, y es si por ejemplo estamos pescando en una zona de árboles sumergidos, mucha rama o vegetación, sobre todo sabéis que hay muchos árboles secos. Entonces, al caer el montaje, como el plomo siempre a la caída del agua, cuando nosotros lancemos, caerá el plomo por delante y el señuelo irá por detrás, nos puede quedar colgado así de esta forma en una rama el plomo por un lado de la rama y el vinilo por otro. Entonces, si queréis evitar que esto pase, solamente tenéis que poner el plomo pegado al señuelo, y con un palillito de madera de estos que se utilizan para de mondadientes, de los cilíndricos, meteremos aquí la puntita del palillo, apretaremos y partiremos el palillo. Entonces el plomo nos quedará ajustado sin moverse. Entonces el plomo no tendrá movimiento y nos quedará así. ¿Veis? Y para trabar el hilo para que se nos quede pegado a la cabeza del anzuelo, pues sencillamente tendríamos que introducir el palillo, la punta, en el plomo. ¿Veis? Y entonces partir el palillo. Lo introducí bien fuerte. Y entonces lo partí. De esta manera. Y así os quedará el hilo pillado con la madera del palillo. Y así el plomo no se os moverá por la línea. No quedará suelto en la línea. Quedará justo pegado al señuelo. Y entonces en esa zona donde tenemos muchos árboles, que se ve que hay debajo del agua muchísimas ramas, muchísimos árboles secos, pues así evitaremos que nos quede colgando el vinilo por un lado del árbol y el plomo por una rama, que así, bueno, sería más fácil de que se trabara y que pudiéramos perder el montaje. De esta manera, partiendo la punta de un palillo de dientes en el plomo, así nos quedará el plomo ajustado y en esa zona de ramas pues nos pasaría el montaje, así, tal cual, ¿veis? Sin que el plomo se despegara del señuelo. Bueno, pues nada más, este montaje es así de simple y así de sencillo. Es muy eficaz, ya os digo, podéis utilizarlo con cualquier vinilo en cualquier época del año. Bueno, pues nada, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros al canal, por favor, que me ayuda mucho. Comentar si tenéis alguna duda sobre alguna cosa, compartir el vídeo con otras personas que puedan estar interesados en este tipo de montajes. Gracias, como siempre, por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Thank you.